and believer. Ha llegado el momento, queridos hermanos, de escuchar la palabra de Dios a través de nuestro hermano Martínez. The time has come to listen to the word of God via our brother Martínez. Es maravilloso. La semana pasada tuvimos una fiesta espiritual. It is marvelous. Last week we had a spiritual feast. Pero Dios sigue dándonos sorpresas. But God continues to give us surprises. Y nos sigue llamando. And he continues to call us. Y en esta ocasión va a ser a través de nuestro hermano Martínez que nos viene a visitar. And today, desde México. We are going to be given the word of God by Brother Martínez who comes from Mexico. Y el sermón del título lleva por nombre ¿Quién podrá sostenerse en pie? And the title of the sermon for today is Who shall be able to stand? Y sea para honra y gloria de Dios. May this be for the honor and glory. Nuestro hermano Martínez. Bien, deseo que la paz de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con nosotros en este sábado. I desire that the peace and the love of God be imparted to all of us. Reciban los saludos de nuestra hermandad de México. Please receive the greetings of our brethren in Mexico. Estuvimos colaborando en Tijuana. We were collaborating in Tijuana. En Tecate. En Tecate. En Mexicali. En Mexicali. Y también se está conformando un grupo con la gracia de Dios en Ensenada. And a group is starting to form with God's help in Ensenada. Tuvimos bautismos el domingo pasado por la gracia del Señor. We had baptisms last Sunday by the grace of God. Y con gusto, cuando vengo por esta área de la asociación a la cual atiendo. And with joy, when I come to this area of the association that I serve. Paso también a saludar a mi familia y a también la hermandad de aquí de Los Ángeles. I come to visit my family and also the brethren here in Los Angeles. Así es que estamos en familia aquí en este lugar y me siento muy agradecido con Dios y también con ustedes por la hospitalidad. So we are here in family, and I feel very much welcomed. Dice la palabra del Señor que es mejor estar un día en los atrios del Señor que mil fuera de ellos. The word of God says it is much better to spend one day in the courts of God's presence than a million outside. Y ayer en la tarde que estábamos escuchando el tema de la escuela sabática. And when we were listening to the topic of the Sabbath school lesson. Nos alegramos mi esposa y yo porque también mi sobrina y su familia dijeron también vamos a la casa de Dios. We were happy because my niece and her family decided to accompany us here today. Así es que el Señor me los bendiga a todos y les prospere en todas las cosas. So may the Lord bless you all and prosper you in all things. El tema es una pregunta que hace la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 6 versículo 17. The topic is actually a question that is being asked in Revelation 6:17. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Who shall be able to stand? Queridos hermanos, el Señor desea que todos los que estamos aquí reunidos en esta iglesia podamos estar de pie cuando Cristo venga por segunda ocasión. Dear brethren, it is God's will that all of us here would be able to stand at Jesus' second coming. El Señor desea que nos preparemos para ese gran acontecimiento. The Lord desires that we would be prepared for that great event. El Señor dice en su palabra, vendré otra vez. God's word says, I will come again. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. And I will take you unto me so that where I am, you will also be. Y el Señor desea llevarnos con Él a la patria celestial. And the Lord desires to take us to the celestial heaven. Donde no habrá ya más mexicano. Where there will no longer be Mexicans. Ya no habrá más americano. No more Americans. Más de Filipinas. No
Filipinos. No más africano. No Africans. Sino todos seremos una familia en Cristo Jesús. Rather, we will all be one family in Christ Jesus. Y el Señor desea que elevemos nuestros pensamientos a esa esperanza que tenemos. And God calls us to elevate our thoughts to those of heaven. Y por eso el Señor a través de la palabra nos dice, no se turbe el corazón ni tenga miedo. That is why our Lord says, do not let your heart be troubled, don't fear. Estamos frente a acontecimientos muy importantes delante de nosotros, queridos hermanos. We are about to face many critical events that are before us. Y el Señor desea que veamos el tiempo que estamos viviendo para prepararnos para ese acontecimiento especial. And the Lord desires that we would take acknowledgement of the time and of the days in which we are living. El Señor desea llevarnos a la patria, al nuevo Edén restaurados. Él desea llevarnos a todos a esa patria celestial. And the Lord desires to take all of us to celestial heaven. Pero la Biblia nos habla de dos grupos. But the Bible talks to us about two groups. Unos que dirán, he aquí nuestro Dios le hemos esperado, Él nos salvará. Some will say, behold, our Lord is here, we have waited for Him, He will save us. Y Dios desea que tú y yo seamos parte de ese grupo especial. And God wants you and I to be part of that group. Pero habrá otro grupo que dirá a las rocas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia de aquel que viene. But there will be another group that will yell out to the rocks, fall upon us and hide us from Him that is coming in the clouds. El Señor desea, querido hermano, que nos preparemos para encontrarnos con nuestro Dios. The Lord wants us to be prepared so that we can meet our God. Y por eso, queridos hermanos, trabajamos para que el evangelio sea esparcido. And that's why we are working so that the gospel will be taken to all places. Para preparar un pueblo para el regreso del Señor. To prepare a people for Jesus' second coming. La Biblia nos muestra en Apocalipsis capítulo 6 el sexto sello. The Bible in the book of Revelation shows us the sixth seal. Y termina con esa pregunta, el versículo 17, ¿quién podrá sostenerse en pie? And in chapter 6 it ends with that verse, who shall be able to stand? Y estamos viviendo entre el sexto sello y el séptimo sello. We are now living between the sixth and the seventh seal. En el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 1, in chapter 8, verse 1 of Revelation, nos dice que cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. It tells us that when the seventh seal was opened, there was silence in heaven about the space of half an hour. Estamos entonces en el sexto y séptimo sello. So we are then between the sixth and the seventh seal. Es un tiempo, hermanos, muy especial para el pueblo de Dios del último tiempo. It is a very special time for the people of God in the last days. El sexto sello se inicia en 1755. The sixth seal began in 1758. Y seguirá un desarrollo hasta la venida del Hijo del Hombre. And it develops and continues until the second coming of the man of God. Y aquí encontramos nosotros que se hace media hora en el cielo o silencio de media hora. And we see here in this verse that there is silence in heaven for about a half an hour. ¿Por qué se hace ese medio silencio en el cielo como de media hora? Why is there silence in heaven of about half an hour? Porque Cristo viene a la tierra con sus millares de ángeles. Because Christ is coming to the earth with his thousands of angels. Y si nosotros vemos el tiempo serán aproximadamente 7 días. And if we look at the prophetic time, this is about 7 days. Y luego regresaremos, el Señor cumplirá su promesa, donde yo estoy, ustedes también estén. And then God will fulfill His promise that He said, where I am, you will be also. Y viajaremos 7 días de regreso al tercer cielo. And we will travel for 7 days to the third heaven. Queridos hermanos, el Señor desea que veamos nosotros esas promesas hermosas que tiene la palabra del Señor. Dear brethren, the Lord wants us to look at these beautiful promises that He has given us. Dios desea prepararnos, querido hermano, para ir con Él. God wants us to be prepared so that we can go with Him. Necesitamos, queridos hermanos, una preparación cabal para
estar de pie cuando Cristo sea manifestado. We need a perfect preparation so that heaven can be manifested and ready. Y él ha puesto todos los medios para que tú y yo podamos estar de pie cuando Cristo venga. And he has given us all the resources so that we can be prepared for when he comes. Él ha dado a Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. He has given us Jesus Christ so that all who believeth on him will not perish but have everlasting life. Él está derramando su Espíritu Santo sobre todo aquel que desea recibir la lluvia temprana. He is pouring out his Holy Spirit on all of those that want to receive the early rain. Él va a derramar su Espíritu Santo a través de la lluvia tardía para preparar el pueblo para estar en pie cuando sea manifestado. And he will pour out his Holy Spirit for the latter rain so that the people can be fully prepared. Él ha dado un mensaje de salvación a todos los que creen en él. He has given the message of salvation to all who will believe on him. En el libro de Génesis, capítulo 18, versículo del 1 al 3, vemos que el Señor visitó a Abraham. In Genesis 18, 1 through 3, we see that God visited Abraham. Y dice que vinieron tres varones a Abraham para advertir el peligro que vendría sobre Sodoma y Gomorra. And we are told that three men came to warn Abraham of Sodom and Gomorrah. Vamos a leer Génesis capítulo 18, versículo 2. Let us go to Genesis chapter 18, verses 1 and 2. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Verse 2. And he lifted up his eyes and looked, and lo, three men stood by him. And when he saw them, he ran to meet them from the tent door and bowed himself toward the ground. Tres ángeles visitaron a Abraham. Three angels were visiting Abraham. Para prepararlo sobre los acontecimientos que vendrían sobre esa tierra. To prepare him for the events that would come upon that land. Eran tres ángeles que el Señor había mandado para prepararlo y advertirle y anunciarle lo que iba a acontecer dentro de poco. There were three angels that had come to warn and prepare them for those events. Así también en ese tiempo el Señor ha mandado el mensaje de los tres ángeles. Also, in our time, God has sent us three angels to give us special messages. Ese mensaje de preparar un pueblo para el regreso del Señor. Those messages are to prepare the people of God for his return. El juicio investigador. The investigative judgment. La caída de Babilonia. The fall of Babylon. Y la advertencia de que si alguno adora a la bestia, su imagen recibirá de la ira de Dios. And the warning that if any should bow down to the beast and receive its image will have the seal of perdition. Pero en este tiempo el Señor refuerza con un cuarto ángel. But during this time, God is preparing or sending a fourth angel. Acerca de la salida de Babilonia, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados y recibáis de sus plagas. He is telling us through this angel to leave the cities and to leave Babylon so that we will not partake of its plagues. Así que el Señor ha mostrado todo para poder preparar un pueblo para su regreso. So the Lord has given us everything complete so that we can be prepared for his second coming. Vamos a ver el tiempo, hermanos. Quisiera que nos centráramos en el tiempo en que estamos viviendo entre el sexto y séptimo sello. Let us now look at the time in which we are living, and that specific time is between the sixth and seventh seal. Vamos a leer cuando se abre el sexto sello. Regresamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Let us go back to Revelation chapter 6, verse 12. Dice aquí Juan cuando el amado recibió estas visiones de parte del Señor. And John says in verse 12 when he was seeing the vision. Cuando se abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. And I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood. Aquí está la apertura del sexto sello. Here is the opening of the sixth seal. Se abre con un qué?
It is open with what? Un gran terremoto. A great earthquake. ¿Cuándo sucedió ese gran terremoto? When did that great earthquake take place? En el año de 1755, el primero de noviembre. It took place on November 1st, 1755. Esto, hermanos, ha sucedido. This, dear brethren, has taken place. Y ahí se abrió, cuando dice Juan, vi cuando se abrió el sexto sello, un gran terremoto. And that is where the sixth seal was opened, when John said, there was a great earthquake. Se le conoció como el terremoto de Lisboa. It is known as the earthquake of Lisboa. Fue un día normal como hoy. It was a normal day, just like today. No mucho calor, no mucho frío. Not too hot, not too cold. El sol estaba resplandeciente. The sun was shining. Pero de repente las cosas empezaron a cambiar. But all of a sudden, things started to change. Aquí ustedes tienen mar. Here, you all have the ocean. Y pareciera como que el mar o el agua se iba hacia el fondo. And it had appeared as if the ocean was retreating. Como una coladera que absorbe el agua cuando es echada. Just like when you pour water through a sieve. Pero después esa agua regresó en forma de tsunami con olas gigantes. But then that water that had retrieved returned like a tsunami wave. Arrasando el puerto de Portugal. And it had taken over the port of Portugal. La gente entonces empezó a ver que las cosas no eran normales. People started to notice that things were not normal. Corrieron a las iglesias buscando un refugio. They ran to the churches seeking refuge. Pero dice que muchas iglesias se vinieron abajo. But it says that many churches quedaron sepultados. Everyone was buried. Hermano, fue un día muy especial en la historia cuando se abrió el sexto sello, 1755. Brethren, it was a very special day in history, 1755. Estaba abriéndose un día, hermanos, que el Señor estaba marcando a través de la profecía. It was a day that God was marking marking the prophecy. Aunque se le conoce como el terremoto de Lisboa, even though it is known as the earthquake of Lisboa, pero abarcó gran parte de África. It took a great part. It was felt de América, in parts of Africa and America, y por supuesto de Europa, and of course all of Europe. De ahí, queridos hermanos, en adelante los terremotos han venido en un desarrollo mayor que el tiempo pasado. From that point forward, brethren, earthquakes have been occurring more and more frequently. Y la sierva del Señor menciona que estamos en el umbral de acontecimientos solemnes. And the servant of the Lord tells us that we are just at the commencement of very solemn events. En un momento estamos firmes en la tierra. At one moment we are firm on the earth. Pero la tierra empieza a cambiar. But the earth begins to change. Y empieza a moverse. And it starts to move. Y se suscitan terremotos en diferentes lugares. And earthquakes start to take place in different places. En México, ustedes conocen ese terremoto, la historia de 1985. Many of you might remember or recall the event, that great earthquake in Mexico from 1985. Estaba sobrina todavía, en el 85. In 1985. Nos tocó ver ese acontecimiento. We had the privilege to be able to see it. La gente, hermanos, se arrodillaba delante de Dios suplicando misericordia. The people would fall on their knees and beg God for mercy. Y mucha gente que era incrédula ahora volteaba sus ojos al cielo buscando la misericordia de Dios. And many unbelievers would turn their face toward heaven for mercy. Hubo mucha muerte, queridos hermanos, en ese tiempo. There was so much death, dear brethren, at that time. Y de ahí en adelante se han suscitado muchos terremotos también en la Ciudad de México. And from that time and forward, there have been many earthquakes in the city of Mexico. Pero aquí también encontramos nosotros que están en una línea de San Andrés, como le llaman la falla. But here we also find here in California that we live very close to the San Andreas Fault. Y es interesante que en el mismo 19 de septiembre, pero del año 2017,
hubo otro terremoto también en México. And it is interesting, though, that there was another huge earthquake in 2017 in Mexico. Y también en el año de 1922, and septiembre, en la misma fecha, septiembre, el mismo, en la misma fecha del día, pero en el año de 2022. And also, another earthquake took place on the same date in September, but of 2022. Esto, queridos hermanos, vemos que no es casualidad. This, your brethren, is not a casualty. Cuando le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? When they asked Jesus, what will those things be and what will be the sign of your return? El Señor habló de terremotos. The Lord spoke of earthquakes. Habló de guerras. He spoke of wars. Habló de hambres. He spoke of famine. Y habló de pestes. And he also spoke of pestilence. Yeah, pestes o pandemias como la que acaba de suceder hace algunos años. Just like the one we had a few years ago. Y es interesante que en el año de 1750 hubo una gran plaga de Marsella. And it is very interesting that there was a great plague in 1750 in Marseille, France. En 1820 la pandemia del cólera. In 1820 we had the cholera pandemic. En 1920 la peste negra o gripa española. In 1920 we had the pandemic of the Spanish flu. Y la recién que es la época de 2020 del COVID-19. And most recently, in the year 2020, we had the COVID-19 pandemic. Esto, queridos hermanos, tenemos que analizar el tiempo que estamos viviendo. This, dear brethren, is given to us so that we can analyze the time in which we are living in. La Escritura también hemos leído en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. We have read in Revelation 6:12. Que el sol se puso negro como tela de cilicio. That the sun became black as sackcloth. Y la luna no volvió, se volvió toda como sangre. And the moon became as blood. ¿Cuándo sucedió esto? When did these events take place? El 19 de mayo de 1780. In May 19th of 1780. Se le conoce como el día oscuro. It is known in history as the darkest day. De repente estábamos en este día como hoy, el día soleado. All of a sudden, they were having a day just like this, a sunny day. Y empezó a oscurecerse. And the heavens became dark. Los animalitos empezaron a buscar su casa. Animals started to go back into Las gallinas a los gallineros. The chickens back into their coops. Los pajaritos hacia los árboles. The birds back into the trees. Y eran entre las 11 y 12 del día. And this occurred between 11 and 12 como aproximadamente esta hora. Between 11 a.m. and 12 p.m. Y los animales pensaban que el día había terminado. And the animals believed the day was over. Pero el ser humano sabía que no era el día, no era la hora de ir a descansar o a dormir. But humans knew that it was not time to go to sleep. Y empezó a oscurecerse. And it became dark. Dice la historia en el conflicto de los siglos que la gente ponía su mano enfrente de su rostro y no se veía. The great controversy says that people would hold up their hands right in front of their face and they could not see their hand. El día oscuro señalado también por la apertura del sexto sello. This was also part of the opening of the sixth seal. 25 años después de la primera señal se suscitó la segunda señal del día oscuro. 25 years after that great earthquake was the day of the darkness. El versículo 13 nos habla de una tercera señal. Verse 13 talks to us about another sign, a third sign. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. And the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs when she is shaken of a mighty wind. Se le conoce como la lluvia de meteoritos. It is known as the meteorite shower or the day of meteorites. ¿Cuándo se cumplió esto? When did this take place? El 13 de noviembre de 1800 ¿qué? November 13 of 18 what? 33.
1833. Se dio sobre todo en esta parte de Norteamérica. 1833. It was observed in all of the northern hemisphere of the Americas. Una especie de eclipse. It was kind of like an eclipse. O sea, cuando la luna se atraviesa del sol, entonces se ve roja la luna. When the moon and the sun, cross each other, it covers the sun. Por eso dice que la luna se volvió toda como sangre. And that is why it says that the moon turned, or it seemed that it turned like to blood. Y las estrellas cayeron como la higuera deja caer sus higos cuando pasa un fuerte viento. And stars were falling just like when a fig tree casts or falls, has the figs fall. ¿Casualidad? Was this a casualty? No, queridos hermanos. No, dear brothers. Se estaba cumpliendo la señal del sexto sello. The sixth seal prophecy was being fulfilled. Donde en el tiempo de Israel se tocaban las trompetas 10 días antes que entrara el sacerdote, sumo sacerdote al lugar santísimo. Just like in ancient Israel, 10 days before the high priest would enter into the most holy place, they would use their trumpets to make a special calling. Se tocaban las trompetas. The trumpets were played. ¿Y para qué se tocan las trompetas? And what was the reason for the trumpets being played? Anunciar el peligro. To announce danger. En el ejército se toca la trompeta cuando viene el enemigo. In the army, in the military, the trumpet is blown when the enemy is approaching. Y la naturaleza estaba tocando trompeta para anunciar la preparación para el regreso del Señor. And all of nature was announcing or trumpeting to announce the return of the Lord. Y no era que Cristo vendría acá a la tierra, iba a haber más tiempo aún de misericordia. And it was not at that moment that Jesus was to return. There was still some time of grace being given. Cristo pasaba de lugar santo a lugar santísimo. Christ was passing from the holy place to the most holy place. Para hacer una obra de intercesión por su pueblo. To do intermediation service. Donde nuestro Señor Jesucristo aún todavía iba a mediar entre el Padre y nosotros para presentar su sacrificio. Where Christ was going to mediate before the Father regarding his sacrifice. Donde en 1844 los vientos iban a ser soltados. Where in 1844 the winds would be released. Pero dice la inspiración divina que Jesucristo se presenta al Padre y dice, mi sangre, mi sangre, mi sangre. But we are told through divine inspiration that Jesus approaches the Father with his hands saying, my blood, my blood, my blood. Donde los vientos que sostienen los ángeles iban a ser soltados. Where the winds were going to be released. Pero el Señor aún presenta tiempo de misericordia para esta humanidad. But even so, the Lord still gives us grace for this humanity. Y cuando el Padre ve la intercesión de Jesucristo, and when the Father sees the intermediation, manda a otro ángel para que avise a los otros cuatro que aún no suelten los vientos. He sends another angel to warn the other angels to not yet release the four winds. Y le dice, no soltéis los vientos hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. And he says, don't release the winds until we have sealed the children of God. Y vi el número de los sellados, 144,000. And I saw the number of the seals, 144,000. De las tribus de los hijos de Israel. From the tribes of Israel. ¿Por qué no dice de las tribus de Jacob? Why does it not say from the tribes of Jacob? Porque a Israel se le cambió el nombre. Because Israel was given a new name. O más bien a Jacob se le cambió el nombre por Israel. Jacob had his new name given for Israel. Donde ahora se presenta un conflicto entre el bien y el mal. So now a conflict between good and evil is presented. Cuando Jacob estaba en su angustia. When Jacob was going through his anguish. Su angustia que tenía Jacob era porque su pasado lo estaba alcanzando. The anguish Jacob had or was experiencing was because his past was approaching him. Porque había engañado a su padre y a su hermano. Because he had betrayed his father and his brother. Y vino ese tiempo de angustia. And that time of trouble came.
porque estaba poniendo en riesgo su propia familia. Because he was putting at risk his own family. Vendría su familia, sus hijos. His family and his children. Y él necesitaba apartarse solo para comulgar con Dios. And he had to separate himself to be alone with God. Y buscó un lugar para poder ponerse en oración. And he searched for a place where he could be alone and pray. Y en ese momento de soledad, dice que vino un hombre que él pensaba que era un hombre y le dijo, empezó a luchar con él. And when he was alone, he felt a man approach him who he thought was a man, and he started to wrestle with him. El ángel del Señor estaba allí para auxiliarle. The angel of God was there to give him help. Y entonces le dijo el ángel, suéltame porque es necesario que regrese. So the angel left him and said, release me because it's almost daybreak and I need to go. Pero Jacob le dijo, no te soltaré, sino que... But Jacob said, I will not release you until what? Si no me das tu bendición. Until you bless me. Él necesitaba paz en su corazón. He needed peace in his heart. Necesitaba perdón de sus pecados. He needed forgiveness for necesitaba his la seguridad de que no se había roto esa relación con su padre. He needed the security that the relationship between his father and himself. Y le dijo al ángel, no te soltaré si no me das tu bendición. And he said to the angel, I will not release you until you give me your blessing. Y entonces el ángel le dijo, ¿cómo te llamas? So the angel said, what is your name? Y le dijo, me llamo Jacob. And he said, my name is Jacob. Le recordaba su pasado, su pecado, su maldad. It reminded him of his past, his sin. Pero ya no más será tu nombre, le dijo Jacob, sino Israel. So the angel said, your name will no longer be Jacob, but Israel. Porque has peleado con Dios y has salido vencedor. Because you have fought with God and you have won. Queridos hermanos, nosotros también necesitamos esa paz que viene de Dios. Dear brethren, we also need the peace that comes from God. Necesitamos prepararnos también para los acontecimientos finales. We need to be prepared for the events that are coming. Necesitamos también vencer como Jacob lo hizo. We also need to overcome the way Jacob did. Necesitamos decir al Señor en este sábado, no te soltaré si no me das tu bendición. We need to tell the Lord today, this Sabbath, that we will not release him until he blesses us. Necesitamos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. We need to seek God while he may be found. Llamar en tanto que él está cercano. Call to him while he is near. Deje limpio su camino. Leave or clean your mind. Deje el hombre inico sus pensamientos. Leave your evil thoughts. Volvámonos a Dios, el cual será amplio en perdonar. Let us return to God who is able to forgive us. El Señor desea prepararnos y estar de pie como estuvo Jacob en el tiempo de angustia. The Lord desires to prepare us and be able to stand the way Israel did in the time of trouble. Ahora Jacob no tenía más temor. Jacob no longer had fear. Ahora no tenía temor de encontrarse con su hermano que venía para matarlo. He was no longer afraid of his brother who was coming to kill him. Y Dios obró en el corazón de Saúl también para que pudiera haber esa reconciliación. And God also touched the heart of Esau so that there could be reconciliation. Necesitamos prevalecer delante del Señor, queridos hermanos. We need to prevail before the Lord, dear brethren. Y el Señor ha puesto todos los medios para que podamos salir vencedores. The Lord has given us all the means so that we can overcome. Necesitamos decir al Señor también, no te dejaré si no me das tu bendición. We need to also tell the Lord, I will not let you go until you bless me. Que bendiga nuestro corazón. That he would bless our heart. Que bendiga nuestra familia. Bless our family. Que bendiga su iglesia. Bless his church. Que bendiga aquí esta ciudad de Los Ángeles. Bless the city of Los Angeles. Y que la iglesia sea un canal de bendición y luz para otros también. And that the city would be a channel of light and blessing to others. Porque aquí vienen visitas también a acompañar este recinto de oración. Because visitors come to this place to receive blessing as well. Y necesitan esa paz que viene de Dios. And they need that peace that comes from God. Y necesitamos a decirles que el Señor viene pronto. And we need to tell them Jesus is coming soon. Necesitamos prepararnos también para el regreso del Señor. And we need to be prepared for the Lord's coming. Y que no haya ese reproche que nos digan, ustedes sabían lo que iba a venir sobre esta tierra y no nos dijeron. So that there will not be that reproach. You knew about this and you didn't tell me. Necesitamos, queridos hermanos, ser un canal de luz también para nuestros vecinos. We need to be a channel of light for our neighbors. Y agradezco al Señor porque en medio de esta ciudad, hermanos, grande que hay aquí en Estados Unidos. And I thank the Lord, brethren, that in this large city,
Existe una iglesia, hermanos, que está proclamando el mensaje del tercer ángel. There is a church that is proclaiming the third angel's message. Y hay almas, hermanos, que quieren conocer esta verdad. And there are souls that want to know this truth. Y yo estoy seguro que aquí las almas que nos visitan por primera vez quieren conocer también esta verdad. And I am sure that the visitors that come here for the first time want to know. Y los que hemos conocido esta verdad podamos nosotros compartir esta verdad. And those of us that have learned this truth could share it. El Señor viene pronto, queridos hermanos. The Lord is coming soon, dear brethren. Vamos a ver el siguiente versículo. Let us look at the next verse. Esto no se ha cumplido. Está por cumplirse. Versículo 14. Verse 14 has not yet been fulfilled, but it is soon to be fulfilled. El versículo 2 y 13 ya se cumplió. Verses 12 and 13 have already been fulfilled. Pero el 14 nos dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. But verse 14 says, and the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. Así es que encontramos nosotros desde la apertura del sexto sello cuando fue el terremoto de Lisboa. So we find, dear brethren, from the commencement or the opening of the sixth seal with the earthquake of Lisboa, la preparación de Jesucristo a la entrada al lugar santísimo. The preparation of Jesus Christ as he entered the most holy place. Entonces Jesús está haciendo una obra de intercesión por nosotros. So Jesus is doing a mediation service for us. Cuando él termine su obra como mediador de su pueblo, de los seres humanos, when he fulfills his role as mediator for humanity, entonces él vendrá como lo ha prometido. Then he will return as he has promised. Y entonces aquí dice Juan, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. And so here John describes that the heaven was departed as a scroll when it is rolled together. Hay lugares como este recinto que tienen una que se enrolla, es decir, como un proyector. Okay, proyector. Vamos a ver un proyector. There are some instruments as such that roll up together. Pero en los grandes teatros tienen una cortina que se abre a los lados o que se enrolla porque va a empezar una escena. But in the great theaters of the world, there is like a large curtain that will unroll itself when the play or the... Cuando viene la escena de algún evento... The scene is... When there is a scene that is about to commence... Hay dos maneras. There are two ways. Una se enrolla... One can be rolled up... Porque viene la escena principal. Because the main scene is coming forward. Otra se abre hacia los lados. And there's another cortina where the curtains open to the sides. Porque viene la escena principal. ¿Cuál es esa escena principal? What is the main scene that is coming, or the main event that is coming? Cristo viene con sus millares de ángeles. Christ is coming with his thousands of angels. Cristo viene con la gloria del Padre. He is coming with the glory of the Father. Cristo viene a buscar y salvar lo que se había perdido. He is coming to save that which was lost. Cristo viene por ti y por mí. Jesus is coming for you and for me. Y podemos decir Maranatha. And we can say Maranatha. Cristo viene. Amén. Christ is coming. Amen. Eso, hermanos, es una verdad eterna. This is an eternal truth, brethren. Y eso nos llena de gozo y de alegría. This fills us with joy and happiness. Porque Él viene a levantar a aquellos que durmieron en Él. Because He is coming to awaken those that fell asleep in Him. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. And then those that died in Christ will arise first. Y entonces no hay que temer a la muerte. So there is no fear to death. Porque si estamos en Cristo Jesús, because if we are in Christ Jesus, somos nuevas criaturas. We are new creatures. Las cosas viejas pasan, he aquí, todas son hechas nuevas. The old things have passed away, como el apóstol Pablo podemos decir, el morir es Cristo. And we can say, like the apostle Paul, to die is to gain Christ. Para mí el vivir es Cristo, decía. To me, to live is Jesus Christ. Y el morir es ganancia. And to die is gain. Entonces vamos a ver a nuestros seres queridos. So then we will see our loved ones. Y vamos entonces a ser trasladados, transformados, dice la Escritura, glorificados para estar con el Padre. And we will be transformed and glorified, it says, to be with the Father. Esa es nuestra esperanza. That is our hope. Esa es nuestra fe. That is our faith.
Y por eso ahora encontramos nosotros que ese pergamino se enrolla para ese acontecimiento. And that is why we see here that this scroll is rolled together. El versículo 15 nos habla de un grupo que tristemente no estaba preparado. And verse 15 tells us about a group that unfortunately was not prepared. Los reyes de la tierra, the kings of the los earth, grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron de las cuevas entre las peñas de los montes. It says the kings of the earth, the great men, the rich men, the chief captains, the mighty men, and every bondman and every free man hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains. ¿Y qué decían? And what would they say? Decían a los montes y a las peñas. They would say to the mountains, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Fall on us and hide us from the face of him that sitteth on the throne and from the wrath of the Lamb. Decían a los montes, caed sobre nosotros. They would cry out to the mountains, fall on us. Decían a las peñas, caed sobre nosotros. They would say to the rocks, fall upon us. Y se va a cumplir lo que decía Daniel en el capítulo 2 de su libro. And what will be fulfilled is what is stated in Daniel chapter 2. Cuando él vio una piedra que no fue cortada con mano humana. When he saw a rock that was not cut out by human hand. Y dice que daba los pies y destruía el barro, el hierro, la plata, el oro, and that el bronce. That rock came crashing down upon the feet of the statue, the feet that was iron mixed with clay, and it destroyed the entire statue of bronze, silver, and gold. Esa piedra, queridos hermanos, es Cristo. That rock, dear brethren, is Jesus Christ. Y el cual dice que se extenderá y extenderá un reino que no será jamás destruido. And it says that a new kingdom, he brings a new kingdom that will never be destroyed. Los reinos de este mundo pasan. The kingdoms of this earth pass. La gloria de este mundo pasa. The glory of this earth passes away. Los placeres de este mundo son pasajeros. The pleasures of this earth are also short. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. But those who do the will of God will live forever. Hoy es el tiempo de caer sobre la roca y ser quebrantados. Today is the day to fall upon the rock and be broken. Y no que la roca caiga sobre nosotros. And not that the rock would fall upon us. Es el tiempo de traer nuestras cuitas y depositarlas en la roca que puede soportar nuestros pesares y tristezas. It's the day to bring our burdens and place them upon the rock that can actually support them. Esa roca que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo. That rock that was rejected by the builders is now the cornerstone. Esa piedra es Cristo Jesús. That rock is Christ Jesus. Y el Señor nos invita, hermanos, a acercarnos a esa piedra viva. And the Lord is inviting us to come to that living rock. Para que podamos ser nosotros también piedras vivas. So that we too can be living rocks. Que estamos siendo edificados en un edificio para gloria de Dios. That we are being edified for the honor and glory of God. Nosotros somos piedras inertes, piedras muertas. We are not dead and inert rocks. No tenemos vida en nosotros mismos. We do not have life in our Pero existe un milagro cuando nos acercamos a la piedra que emana agua viva. But there is a miracle that takes place from the living rock that gives us manna and living water. Y cuando bebemos de esa agua que emana de la roca, and when we take the living water from that rock, llegamos a ser piedras vivas. We become living rocks. Que sacia nuestra sed. And it takes away our thirst. Que nos perdona. It forgives us. Nos transforma. It transforms us. Y podemos ser canales de bendición para otras almas. And we can be channels of blessing to other souls. Es el tiempo, querido hermano, de poder caer sobre la roca y ser quebrantado. It is time to fall upon the rock and be broken. Y no que esa roca caiga sobre nosotros. And not that that rock would fall upon us. El Señor desea que estemos de pie cuando se ha manifestado. The Lord desires that we will stand when it is manifested. Y la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? And the question is, who shall be able to stand? Acerquémonos a él mientras pueda ser hallado. Let us seek him while he may be found. Llamémosle en tanto que él está cercano. Let us call him while he is near.
Termino con el libro de Salmos, capítulo 15. I conclude with the book of Psalms, chapter 15. Se hace la misma pregunta que el Apocalipsis. The same question is being made as it is being made in Revelation. Versículo 1. Verse 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Lord, who shall abide in thy tabernacle? ¿Quién habitará en tu santo templo? Who shall dwell in thy holy hill? ¿Quién morará en tu monte santo? Who shall dwell in your holy temple? Ahí está la respuesta en el versículo 2. The answer is found in verse 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. He that walketh uprightly and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. He that backbiteth not with his tongue nor doeth evil to his neighbor. Ni admite reproach alguno contra su vecino. Nor taketh up a reproach against his neighbor. Aquel cuyos ojos es vil es menospreciado. In whose eyes a vile person is contemned. Pero honra a los que temen a Jehová. But he honoreth them that fear the Lord. El que aún jurado en daño suyo no por eso cambia. He that sweareth to his own heart and changeth not. Que su dinero no dio a usura. He that putteth not out his money to usury. Ni contra el inocente admitió cohecho. Nor taketh reward against the innocent. El que hace estas cosas. He that doeth these things. No resbalará jamás. Shall never be moved. Querido hermano, podamos nosotros mantenernos el pie, no nos resbalemos. Let us stand firm and never be moved. Porque estamos viviendo tiempos de zarandeo. Because we are living in a shaking time. Lo que tiene que ser zarandeado será zarandeado. That which must be shaken. Y viene la prueba también de fe para el pueblo de Dios. And the trial of faith is coming for the people of God. Pero está un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. There are a people that keep the word of God and his command. Un pueblo que ha caído sobre la roca, que es Cristo Jesús. A people that have fallen upon the rock, that's Jesus. Un pueblo que ha peleado con el Señor y ha salido vencedor. A people that have fought with the Lord and have overcome. Y están frente al mar de vidrio cantando el cántico de Moisés. And they are behold the river singing the song of Moses. Y ya no se llamará más su nombre Jacob. And your name will no longer be Jacob. Sino Israel. But Israel. Porque ha salido vencedor. Because you have come overcome. Dios nos ayude, queridos hermanos, a salir vencedores. May the Lord help us to be overcomers. Sobre nuestro corazón malo. Over our own evil heart. Sobre los placeres de este mundo. Over the pleasures of this world. Sobre el mismo diablo. Over Satan himself. Y podamos nosotros cantar ese cántico de victoria. That we would be able to sing that song. Nadie podía cantar ese cántico sino los 144,000 que fueron redimidos entre los hombres. No one besides the 144,000 were able to sing that song. Un cántico de su propia experiencia. It was a song of their experience. Un cántico que nadie podía cantar sino porque es un cántico de victoria. It was a song that no one else could sing but those that had victory. Dios nos dé su gracia, su paz y su victoria cada día. May God give us his peace, his grace, and his victory every day. Y cuando no haya más que hacer y Cristo tenga que venir, and when there is nothing else left and Jesus returns, podamos decir, nuestro Dios le hemos esperado, Él nos salvará. We can say, behold our God whom we have waited for, he will save us. Y habrá solamente un pueblo y una nación. And there will only be one people and one nation. Dios nos dé de su gracia para estar de pie cuando Cristo venga en gloria. May God give us his grace so that we may be standing when he comes in his glory. Bendiga aquí la iglesia de Norman Park. That he may bless the church of Norman Park. Bendiga la Unión Americana. Bless the American Union. Bendiga el Señor la obra mundial. Bless the work internationally. Bendiga el congreso que pronto tendremos en Perú. That he would bless the conference that will take place in Peru. Que el Espíritu Santo sea derramado. That the Holy Spirit would be poured out. Y preparemos un pueblo para el pronto regreso del Señor. And that a people would be prepared for Jesus' second coming. Amén. Amén. Amén.
1. Este versículo, las palabras que nuestro hermano nos ha traído en estos momentos. I join this verse to the words that our brother has brought us. Salmo 24, Psalms 24, del 4 al 6. 4 to 6. El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño, este recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro. He that hath clean hearts, hands, and a pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully, he shall receive the blessing from the Lord, and righteousness from the God of his salvation. This is the generation of them that seek him, that seek thy face, O Jacob. Dios nos ha traído su palabra a través de nuestro hermano Martínez. Y cada una de esas palabras ha sido una bendición para los que desean oír y poner en práctica su voz. And each of those words has been a blessing to those that are willing to seek him and hear his voice. Escuchemos a Dios a través de nuestros hermanos, sus siervos. Let us hear the Lord through his servants. Vamos a continuar alabando el nombre del Señor en este día. We will continue praising the name of y vamos a tomar nuestros himnarios nuevamente. We will take our hymn books. Vamos a entonar el himno 190. And sing hymn 190. Las notas se ponen de pie, por favor. When you hear the melody, you may rise. Darnos tres días e invitar a nuestro hermano Martínez que nos dirija en oración hasta el trono de gracia. We will kneel down in prayer and ask Mr. Martínez to guide us. Amado Padre que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre en este sábado. Amén. Venimos a ti, Señor, cual somos, agradecidos por tu bondad y misericordia.
Gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Gracias por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque también nos muestras un mensaje de esperanza, de consuelo y de ánimo, Señor, para seguir adelante a través de tu palabra que hemos escuchado. Te pido, Padre, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, hermanas que han venido a este servicio. Tú le des, Señor, el bálsamo que cure heridas, que no permita que salgamos vacíos, sino tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones. Y podamos, Señor, sentir ese buen deseo de prepararnos, Señor, cuando tú vengas en gloria. Te pido por aquellos que se encuentran en el hecho del dolor, en enfermedades, que tu bálsamo de gracia los acompañe, Señor, y tu mano sanadora los levante para la gloria de tu nombre. Te pido especialmente por el pastor Barnedo, Señor, que tú le bendigas en este sábado. Que tú bendigas a aquellos que se encuentran enfermos, Señor, y te pido que tú llenes de bendiciones, Señor, a tu iglesia aquí en este lugar. Te pido que nos levantes con tu paz, que nos levantes con tu bendición, y cuando tú tengas que venir, Señor, podamos decir, este es nuestro Dios, hemos esperado, Él nos salvará. Nos gozamos y nos alegramos en tu salvación. Danos, Señor, tu bendición en este sábado, y pedimos, Señor, también el perdón de nuestros pecados y faltas. Pedimos tu presencia en nuestros corazones, y pedimos, Señor, que nos des de tu paz en este día. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús te rogamos todo. Amén. Amén. Vamos a despedirnos de este servicio. Bueno, perdón, vamos a entonar el nombre de Dios cerrando este servicio. We will sing to the Lord our closing hymn. Con las primeras dos estrofas del himno 165, nuestro himno de reapertura. With the first two stanzas of hymn 165. Así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Gracias, queridos hermanos, por vuestra atención a estos servicios. Thank you, dear brethren, for your attention to the service. Con una oración en silencio estamos despedidos. With a silent prayer in our seats, we are dismissed. Recordándoles que están invitados para el almuerzo. Remind you that you're invited for lunch. Y para los servicios de esta tarde. And for the afternoon services. Que el Señor les bendiga. May the Lord bless you all.